Pascual Chávez. Sí, Cipriano. Valente. Eric. Y andamos. Beto. Un poquito. Sociedad integrante de organizaciones. ¿Qué puedes decir a qué viene? ¿Cuál es su misión? No es como motivo de que estamos en este caso, estamos contra la situación de la proporción de nuestras obras. Tenemos obras, 22 obras de carretera pendientes y ya tienen 3 años. Entonces, pues, hemos insistido por todo el interior de la producción, que realmente la Secretaría la que se te pide, se cumple y no ha podido. Si ya cumplimos y eso espera de alguna manera pudiera considerarse unidos en paz, se cumple nuestra parte, queremos que ahora sí ya seamos considerados. Este proyecto usted ya lo habían tocado. Ya, sí, ya tenemos 3 años. 3 años. ¿Quién lo recibió en aquel entonces? No, el trámite que se hace, se ingresa al trámite desde lo que es en el Estado, se ingresa en Hidalgo, pasa a la Secretaría de Comunicación y Transportes en el Distrito y pasa a lo que es la Secretaría de Hacienda Público para ser asignado un número de fondo. Y ya con ello, tenemos que esperarnos para que en su caso se retome la prueba de equipo para defender. En esta ocasión, tenemos considerados en el 2013. Y no se cogen como no tienen considerados para ese presupuesto, pues estamos viendo que quieren considerar el Estado por medio de las economías, realmente hay obras que se solicitan que no cuentan con el registro, y eso significa que no cuentan con poder proyecto completo, ni las obligaciones, ni las obligaciones de los clientes, y nosotros ya pasamos por todo ello. No se nos hace justo, pero de alguna manera, recursos a unas carreteras con un uso de los clientes, y en este caso contamos con todo lo que se nos cumpliendo como las normas o reglas de operación y el diplomático. Tengo entendido que viene de Hacienda, de los vecinos, ¿y por qué no lo recibieron? Sí lo recibieron, acordamos una próxima reunión, el próximo lunes, vamos a tener una reunión de trabajo iniciando con este procedimiento, con lo que es la Secretaría de Hacienda. ¿Y allá nos mandaron para acá? No, nosotros venimos a hacer la entrega. Esto puede en un momento presentar. Sabemos que a lo mejor son muchos, no sé, consideramos como de antemano que también hay algo ahí, si sí, donde va a presentarse. ¿De varios pueblos? ¿De Hidalgo? Sí, venimos de 5 municipios, de Cardonal, de Cosa, Cardonal, Chilpaula, Tasquillo, Xiquilpan y Alba. ¿Cuántos vienen ustedes habitantes? Venimos 1.600. ¿Cuántos camiones? 40 autobuses. 40 autobuses. ¿Esperan una solución o una cita? Yo creo que al conocer precisamente el trámite que debe de hacerse, tenemos conocimiento, sabemos la experiencia, que de alguna forma sabemos también que esto que estamos haciendo que ver en el día de hoy, en este momento, este lugar, el Secretaría de Gobierno, no precisamente esperamos muy pronto a la respuesta. Yo creo que en las siguientes días, si se da como se ha esperado y como se ha concertado en la Secretaría de Hacienda, se van a ir dando las cosas. Yo espero y tengo confianza en que pueda hacer esa manera. Una pregunta, pero ¿por qué precisamente no era una comisión la que venía? Porque, por ejemplo, no. 140 no era, que vienen, ¿no? Mira, ¿cree que sea en la ciudad un poco? Ya hemos, fíjese que no, hemos entrado a la ciudad, que sabemos de lo que se vive. Y hemos entrado a la ciudad con toda esa responsabilidad, ese orden. No hemos hecho ningún cierre de carreteras, ni menos hemos tratado de adecuarnos de acuerdo a las indicaciones que nos han dado. Lo conocemos. Si
Sin embargo, ya hemos esperado un rato, 2 años, y en un momento con las comunidades, los comités, pues, han habido de una respuesta, ya una solución a sus peticiones. Son carreteras que por momento van a ayudar en las comunidades a desarrollo económico. Ya se va el de no recibir la comisión ahorita, ustedes se retiran. No, vamos a hacer. Bueno, tenemos una cita con la ciudadanía. Ah, ¿tienes? ¿Con quién directamente? La agendamos con atención a la ciudadanía, esperamos terminar con la directora de la ciudadanía. Ahorita entra una solución.